Ataúdes frente a la oficina de la ONU en Gaza. Jóvenes palestinos protestaban así para apoyar a quienes viven en los territorios ocupados. La situación de las últimas semanas es cada vez más tensa. Desde el pasado 1 de octubre murieron 68 palestinos, un árabe israelí y nueve israelíes en distintos tipos de enfrentamientos. La mitad de los palestinos murió a manos de las fuerzas de seguridad en ataques, casi todos con cuchillos, contra soldados, policías o civiles israelíes. Desde Gaza piden que la ONU cambie su política hacia Israel.